¿Cuánto supone que debe llegar la extra en octanaje? 91. No, señores, miren eso tan delicado. Una supuesta extra, esto es malísimo. 83 octanos. Observen cómo vamos a subir en este momento el octanaje. Y observen cómo sube y sube. Ya vamos 96. Cuidado al tanquear en carretera. Si van de viaje a altura sobre el nivel del mar, ojo con el daño que le hacen a sus vehículos. ¿Por qué? La gasolina con el paso de los días pierde el octanaje. Para que nos dan en el país una gasolina de malísima calidad, estaciones de carretera que no tengan muy buena rotación, va a estar el octanaje mucho más por abajo. Ya se los voy a demostrar. La misma práctica de la supuesta gasolina extra, lo vamos a comprobar si una extra, si es una extra realmente y si hay cambio. Vamos con esta gasolina corriente de Texaco. Pasamos Caucasia hace un rato y vamos a mirar cuánto está la gasolina corriente. Si alcanza ahí sin el brillo, 84.7 RON. Miren lo delicado que es este octanaje, señores. Ustedes viajando en carretera y sobre el nivel del mar y ustedes le aplican una gasolina 84, no sabe lo que les va a deteriorar sus vehículos. Van a perder potencia y van a gastar mucha más gasolina. Ojo, esta es la corriente. Vamos a medir la extra y se supone que la extra debe llegar es que hasta 98, pero son cosas que eso nunca pasa. Muchas veces ya les demostramos, les dan la misma gasolina corriente, solo le cambian el grifo. Vamos a comprobar esta supuesta extra de Texaco. Entonces, ojo, y lo vamos a solucionar en ese momento también con nuestro IT o en tiempo real, sin cortes, que es en el video. Les vamos a subir el octanaje a esta gasolina y para que vean cómo yo uso en todos mis vehículos, muchas personas ya es el más vendido en Mercado Libre, ya les vamos a mostrar cómo suben los octanos. Señores, miren eso tan delicado. Tenemos una gasolina de un octano inferior, una supuesta extra. Esto es malísimo. 83 octanos, ustedes aplican eso a un vehículo de alta compresión, a un turbo, ustedes están exponiendo su vehículo a motorearlo, como llaman muchos. Entonces, ojo con las estaciones de carretera. Si alguna vez encuentran una extra y si no hay buena rotación, mire, es la misma corriente, pero antes tiene un octano menos porque hay menos rotación y con el tiempo se pierde el octanaje. Entonces, ojo, 83.2. Observen cómo vamos a subir en este momento el octanaje. Miren, 83.2 RON. Recuerden que nuestras dosificaciones están completamente medidas al respaldo de las botellas. Usted nos dice en nuestra línea qué vehículo tiene y le decimos la dosis que necesita. Confirmen, 83.2 octanos. Vamos a servir mi aditivo en este momento. Deje la cámara ahí, déjela ahí para que vean cómo va subiendo. Esta no es la idea porque hay que revolverlo, pero miren cómo va a empezar a subir el octano y miren cómo yo voy aplicando acá. Miren, vamos ahorita a revolver un poco. 83.3. Miren, vamos a empezarlo a revolver. Miren cómo va subiendo. 84. No lo estoy revolviendo porque no tengo acá otra herramienta. Vamos a revolverlo aquí con la misma jeringa. Miren acá. Y miren. Miren cómo vamos subiendo el octano. Vamos a aplicarle otro poquito. Perdón, ahí que me atravieso. Miren. Y lo vamos subiendo hasta lo que necesite nuestro vehículo. Miren cómo va subiendo, pero démosle más porque vamos a llevarlo hasta lo que necesite nuestro vehículo. Para mi caso son 95 octanos. Imaginen, yo ande mi vehículo con esta gasolina. ¡Qué peligro! Compartan, por favor, con todo Colombia. Ya sabían muchos la realidad de los combustibles. Vean cómo va subiendo. Pero en carretera es una problemática tenaz que no encuentren una gasolina confiable. Entonces, ya saben, nuestro aditivo, llévenlo siempre en sus viajes. Miren, va en 92.2. Apliquémosle otro poquito. En tiempo real, sin cortes. Mire. Cómo va a empezar a subir. Va a llegar mucho más. Vamos a revolverlo acá. Porque es que no tengo pues como la herramienta para sumergir ahí. Y observen cómo sube y sube. Ya vamos 96. Ahí se nos pasó un poco la medida porque es al cálculo. Pero miren acá. Nuestras botellas traen dosificación para los octanajes más comunes. 91, 93, 95 y 98. Cuidado con sus vehículos. Lo que le pueden llegar a hacer al ustedes aplicar estas porquerías de gasolinas que acabamos de encontrar acá. La idea no es desprestigiar a ningún lugar, a ninguna estación, eso ya se sabe la realidad de nuestros combustibles, pero sí el problema y el daño que le generan a ustedes en sus motores. Van a gastar más gasolina, pierden potencia y corren el riesgo de motorearse, como dicen muchos. Pueden llegar hasta dañar un motor. Hay gente que le ha pasado, que viaja y queda en mitad de carretera por estos octanajes. Solucionamos el problema con nuestro aditivo, vamos tranquilos, sentimos potencia y el consumo se nos reduce.
Además, cuando usted cree que está comprando una supuesta extra, usted está pagando casi 4.000 o 5.000 pesos más por galón. Usted se olvida de eso. Usted ahora con nuestro aditivo solo corriente. Entonces ya no importa dónde usted caiga, si sabe que lo van a robar o no, qué tipo de cantidad de octanos tiene. Váyase a corriente, que por lo general son 88. Aquí por la rotación es algo peligrosísimo que baje hasta 84 la corriente. Váyanse a la fija con solo corriente y nuestro aditivo lo sube hasta lo que necesite su vehículo. Por eso somos el más vendido en Mercado Libre, que no es ninguna marca alemana, ni Simoni, ni Likimoli, somos nosotros, porque encontramos el problema en nuestro país y lo solucionamos. Y esto se usa en todas las tanqueadas, sin contraindicaciones, sin consecuencias, lo usa tranquilamente, es un biocombustible completamente natural. Lo uso en todos mis vehículos, en la Kawa también, para que vaya a ver los videos, y en el vehículo anterior, un BYD que nos fuimos hasta la Patagonia Argentina usando el aditivo en todas las tanqueadas para demostrarle a muchos de ustedes que lo pueden usar con toda tranquilidad, más de 23.000 kilómetros usando siempre el aditivo. Entonces vaya, si no nos conocía, vea todas las pruebas del pasado, cómo llegamos acá, cómo monitoreamos las gasolinas por más de 2 años descubriendo esto. Y aproveche, les voy a dejar un código QR en pantalla, promoción de precio más bajo para ustedes. Escanee ese código que le aparece acá, coja otro teléfono, enfoque ese código y lo va a dirigir a el precio más bajo de nuestro aditivo.